Amigos, hello, hello, mi gente, buenas, buenas, ¿cómo vamos, muchachos? Tenemos un videito muy bacano. No. ¿Qué? Antes de eso les tenemos noticias. Hoy estuvimos en el médico, aquí con el caballerito Tomás. Nos dijeron que si todo pinta bien para el 30, aquí. Ok, me parece espectacular. Igual Jimmy les va a estar avisando, él va a estar muy pendiente de las redes sociales, muchachos, que si el 30 me dejan en el hospital, aquí el caballero les va a ir diciendo. Informando de las novedades. Ya tenemos. Ahora sí. El día de ayer reaccionamos al desfile de Catrinas del Día de Muertos. ¿Y fue ayer, cierto? Sí, creo que fue ayer. Bueno, y si no, hay que dejar que hicimos el desfile. Precioso. Y muy bonito, nos encantó también, igual que el desfile de Brijes, pero uno tiene una duda. Exacto. No, ¿qué era que me había dicho? ¿Por qué surgió? ¿De dónde surgió? Uno tiene esa duda. ¿Cuál fue el origen del desfile de Catrinas? Porque uno sabe cuál es el desfile, el origen del Día de Muertos, pero uno dice, ve, ¿y por qué les dio por hacer un desfile de Catrinas? Entonces que es muy bonito. Vamos a reaccionarlo de inmediato. Vamos a ver aprender por qué ustedes hacen un desfile de Catrinas. Y esto me tiene muy interesada. Muy también. Hagámosle. ¡Go! A ver. Desfile de Día de Muertos. Sí, yo me acuerdo que eso. Pero de ahí surgió, de ahí nació. No, de la película no nació. Espérate, sí. Que estamos mirando. ¿Sabías que gracias a una escena de James Bond? Tenemos el desfile de Día de los Muertos en la Ciudad de México. Pero sí fue así como tal, pues por la película. ¿Serio? O sea, esa es la escena. Yo me acuerdo de la película y yo me acuerdo mucho esta escena. A partir de esta escena, la Ciudad de México empezó a, me imagino que a hacer el desfile. Ah, ese es James Bond, ¿no? Ese es cuando se disfraza. Yo me acuerdo de esta película cuando la vi. Con su desfile tradicional de cada año. Y esta escena es muy impresionante, a mí me gusta mucho. Ok, supuestamente es por James Bond. Dame otra, miramos. James Bond, a ver. Día de Muertos en James Bond, escena grabada en México. Sí, esa escena es muy bacana. Y lo que me encanta es el cielo ocre que le ponen a todas las películas. También yo el veo. Yo iba a decir eso. Te me adelantaste, me leíste el pensamiento. Por la escena como tal es bonita. Le pusieron el filtro normal, el filtro azul. Pero aquí. Bueno, es una película, ¿no? O sea, están como si estuvieran en un complejo. No. Mira, que no se olvide la película. La película es buena. Pero entonces, ¿sí nació por James Bond? Sí, de verdad, no, yo creo que no. Estoy poniendo en tela de juicio estos. Estos. Dos cosas importantes. La primera, que te digo, me leíste el pensamiento. Algo que sí me molesta mucho, y acordándome de esa película, es que sí, qué mamera que siempre lo retratan todo como si fuera desierto, ese color así como amarillo, sucio, porque hay que ser sincero, es como si el lente estuviera sucio y se viera así todo, no sé, como un atardecer todo ahí opaco. No sé, o sea, no, nunca me ha gustado cómo retratan a Latinoamérica siempre en las películas de Estados Unidos. Sí, en México se le pone el filtro. Filtros, cafés. Filtros. Además ocres. Que hay una cosa, y es que, bueno, si el desfile lo están sacando directamente, fue en alusión a esto, bacano, chévere, pero si le pusieran el color que es, o sea, se darían cuenta de la magnificencia que es ese desfile, porque es que aquí hasta ese color hace que como que se pierdan las tonalidades vivas de los rojos, los naranjas, o sea, como las imágenes están en amarillo, el naranja no resalta como resalta en Día de Muertos, si tú te das cuenta. Es verdad. Entonces es bastante como maluco, realmente. Es verdad. Pero si nació por James Bond, no, sí, estoy dudoso. Inventó nuestro ahora tradicional de. Ahí está tu respuesta. Día de Muertos de Ciudad de pero México, pues no existía antes de 2015. Ahí está. En ese año se estrenó 007 Spectre, dirigida por Sam Mendes, y cuya escena inicial sucede en Día de Muertos en México con un villano huyendo de James Bond y escabulléndose entre los disfraces del desfile que hasta ese momento era inventado. Sam Mendes se sentía atraído por la tradición mexicana del Día de Muertos, así que por esa razón añadió el elemento a su película con una situación inventada en la que
participaron extras y artesanos mexicanos dando su toque folclórico del 2 de noviembre. Aunque la escena es breve, cambió la tradición en México para siempre, pues el gobierno y los citadinos adoptaron el desfile para realizarlo de manera anual, excepto en 2020 por la pandemia. Sin embargo, ahora es toda una tradición del centro del país y este año rompió un récord de asistencia reuniendo a más de 1 millón de personas disfrazadas. ¿Un millón de personas disfrazadas? Ya entiendo por qué. Mira la diferencia de la escena que acabamos de ver. Mírame esta belleza de lo que yo te decía de los naranjas, cómo se ven, porque el filtro es azul, como debe ser, como debe respetarse, y mira cómo se ven esos colores. Pero yo ya más bien ya creo yo por qué fue eso, que como la película de James Bond fue un tema, fue un lanzamiento internacional, y pues están mostrando algo tan importante de México, yo creo que lo que hicieron es que muchos extranjeros iban a llegar y se iban a dar cuenta que no había ningún desfile para esas fechas. Entonces yo creo que lo que hicieron fue sacar el desfile, así como lo mostraron aquí en la película, y obviamente mucho más grande, para que llegaran los extranjeros a ver lo que vieron en la película de James Bond. Pero no lo sé. Yo no creería. Estás haciendo muy conspiranoica. Aquí armando conjeturas de por qué lo hicieron. Dale otro. El día que descubrí que el desfile de Día de Muertos se creó gracias a un... Oiga, si es verdad, no lo puedo creer. Mira, no puedo creer. Guárdalo, mira. No puedo creer que, oye, sí, que ya nació por James Bond. Pero bacano, lo que están diciendo ahí, amor, acuérdate que, o sea, sí nació la idea del desfile de Catrinas, pero porque querían adaptar lo bonito que es el 2 de noviembre, entonces como para retratar esa cultura mexicana en la película. Entonces, bacano que se creó el desfile. Está muy chévere. Pues realmente, pues, buenísimo. Gracias, James Bond. James Bond de aquello, James Bond de eso. Entonces empecé a preguntarme, ¿qué tenía a ver James Bond con algo de la cultura mexicana? Bueno, después de investigar y hablar con algunos mexicanos, descubrí que no hace mucho comenzó el desfile de Día de Muertos en Ciudad de México. El desfile recién comenzó en 2016, después de una película de James Bond que se hizo en México en 2015. Mostrando gran película. Todos es una estaban película. Como Catrinas. Las escenas se desarrollan en Zócalo y la historia se desarrolla durante la época de Día de Muertos. Poco después, el gobierno mexicano se apresuró a realizar el desfile, ya que la película se estrenó a nivel mundial y atraería a miles de turistas en busca de este desfile. Y así comenzó el desfile en Ciudad de México. Para que no te pongas ningún desfile, aquí está la agenda de todos los desfiles en Ciudad de México. En el 2020, 21 de octubre, desfile de alebrijes, bueno, sí, Catrinas, el 4 de noviembre, día oficial, pensé que había más desfiles, no, dale. No, pues ahí está, el 21 de octubre, el 4 de noviembre, para extranjeros, pero como ya no somos extranjeros en eso. Oye, muy bien. ¿Viste lo que te dije? Sí. Simplemente armando conjeturas, dije, sí lo vi. La película fue internacional, James Bond es una de las películas más esperadas cada vez que dicen James Bond en estrenos. Pero ha muerto. No me acuerdas que me duele. Pero entonces mira que sí fue por eso, porque claro, mucho extranjero va a llegar a decir, wow, sería muy chévere vivir esto, y que digan, no, fue solo para una película, mamola, porque el Día de Muertos existe, entonces claro, ahí lo hicieron. Muy bien, pues muy inteligentes. Qué buen dato esto, claro, muy comercial. Aprovechar que les dieron como una ventanilla y dijeron, ¿saben qué? Hagámoslo. Pues maravillosamente maravilloso. Ahora la pregunta. Y realmente son unos desfiles que realmente... monumentales. Valen la pena, mil veces. Pero ahora está la pregunta, bien. ¿El desfile de alebrijes existía? ¿O también salió después de esto y dijeron, venga, pues ya que tenemos desfile de Catrines, hagámosle desfile de alebrijes? Así como existía, pero la verdad no lo sé. Ay, ¿tú no habías visto? No. Eso fue el concurso de canto de himno nacional que llevaban 15 años. Buenísimo. Aquí les dejamos porque también es espectacular el himno nacional. El concurso de himno nacional. Ahí queda. Bueno, mis cracks, amigas, gracias por vernos, déjenos un like y se les quiere un montón.